que en la mañana de 7 a 9 así estamos, mirá, mirá, así. Yo te quiero, Feli. Mirá. ¿Me puedes hacer un primer plano a esto? Mirá. Monstruo, te quiero contar. De esto se trataba la sorpresa que te estábamos hablando. Mirá, recién. Mirá lo que esto es eso. Esto trajo Katy, que es uno de los postres más conocidos en Rusia. ¿Ves que ya fuimos probando acá? Sí. Fuimos picoteando, ¿eh? Bueno, Katy, no, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Dobre dien, Nicolai, dobre dien, Dana. Bueno, dobre dien. No aguantaron, pobre, no, no, lo dejé no. Ahí, digo, no. Es para... No. Le metieron de enseguida la cucharada. Bueno, presentemos en sociedad lo que nosotros ya hemos... degustado. ¿Ahora? Oh. No, que nos cuente cómo se llama ese postre. Ah, bueno, dale. En realidad lo que quiere hacer Dana es que yo hable y ella coma tranquila. Vamos a comer un poquito. Bueno, mira la cara, Bueno, aparte es bien dulce. ¿Cómo se llama este postre? Mietovik se llama. Bien. Mietovik. Sí, con la boca llena. Es una torta, entera, o sea, normal, redonda, digamos, sí. Acá, porque allá hay tortas también en triángulo, diferentes, bueno, ya las vamos a ir trayendo de a poquito. Esta torta, bueno, la hizo mi mamá, sí. Le agradezco mucho a mi mamá, Ina se llama mi mamá. Ina. Bien. Vamos, chicas, pasiva esa torta. Gracias por la torta. Espectacular la torta, Ina, espectacular. Es pasiva. No, bueno, es que estoy hablando con la boca llena. Es pasiva, Ina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué característica tiene esta torta y por qué es uno de los platos, podríamos decir, representativos de Rusia? No sé si es más representativo, pero es el más común, el de los hogares. Es como decir, yo te hago la pasta flor acá mientras que estamos tomando mate. Bueno, allá, medyodem chai, hacemos chai y te hago un medovik. Ajá. ¿Sí? Se hace, la masa se hace con miel. Allá para los postres se utiliza mucho. Razón la ese miel. Gusto tan dulce, ¿no? Sí, sí. Y crema. Tiene muchísimas calorías, ¿no? Así que después de esto hay que salir a correr. No pasa nada. Vamos a correr un poco. No, pero la verdad que está espectacular. Después tipo tenemos, capas. Después tiene, ¿no? Tenemos el Daxil 10 de la doctora Estima. Claro, pasa. Exactamente. Bueno, muy dulce. Crema, o sea, y miel son las bases principales. Perfecto. Y la masa hay que estirarla y hacerla en capas, tipo la torta alemana. Bien. Sí. Bueno, y hoy les traje para que ustedes, mientras van comiendo, ¿sí?, tranquilos, les voy contando un poquito de dónde va a jugar Argentina hoy. Sí, tiene un nombre raro, difícil. Mirá, ahí estamos viendo la torta. Esa es. Mira, yo te quiero decir... Ahí está sin morder. Claro. Una está porción de esta viene bien para el partido que viene de Argentina, por ejemplo. Claro, como a las 3 ir... de la tarde. Claro. O venía bien para el sábado que se levantaron la gente, se levantó a las 9 de la mañana, a las 10 en el partido, tomó un mate... Sí. Y comía un pedacito de torta, ¿eh? Es ideal para mate amargo, no sé si es para mate dulce, porque es verdad, muy dulce, tiene mucha presencia de azúcar en la crema y en la miel. En la miel, claro. Pero a la vez es suave, es como que no es tan invasiva. No es empalagoso, como se dice en Argentina. Exactamente, ¿eh? Te dan ganas de seguir comiendo. Sí, bueno, mientras nosotros seguimos comiendo esta torta, Katy, presentanos la ciudad en la que va a estar el seleccionado argentino, cuáles son sus características principales, qué es lo que tiene de atractivo también para ofrecer al turista. Tiene nombre... raro, ¿no? Sí, en realidad no es raro, sino es un poco difícil de pronunciar. Claro. Nizhny Novgorod. ¿Qué quiere decir Nizhny Novgorod? Nizhny quiere decir de abajo. Y Novgorod es nueva ciudad. Nueva ciudad de abajo vendría a ser la traducción exacta. Bueno, está a 400 kilómetros de Moscú. Se puede llegar en tren cómodamente. Un viaje aproximado en base normal te sale unos $40. Tardás unas 3 horas 40, 4 horas para llegar. Sí, es alejado. No es tan cerca tampoco. No. Uno dice 400 kilómetros, parece poco, pero para lo que son las distancias en Rusia, el tránsito, es la quinta ciudad más poblada, así que bueno, hay que atravesar Moscú, llegar a Nizhny Novgorod y bueno, eso complica lo que es la parte del tiempo. Ahí estamos compartiendo imágenes de esta ciudad, ¿verdad? Sí, les cuento un poquito sobre esta escalera. Sí. Bueno, seguramente la vieron en la apertura, cuando iban cayendo las pelotas. Sí, claro. Bueno, esa escalera se llama Chkalovskaya. Chkalovskaya es el apellido de un piloto muy conocido de allá de Nizhny Novgorod. Valery se llama. Valery Chalovsky. En realidad, bueno, Chalovskaya se conjuga los nombres a medida de qué se trata. Si yo digo la escalera es Chalovskaya, si digo el apellido de Valery es Chalovsky. Claro, sí, está conjugado. Sí, tema
femenino, masculino. Tiene 560 escalones esa escalera. Está hecho y es, tiene como un numerito en 8. Ajá. La escalera. Y sí, se hizo en honor de la batalla de Stalingrado. Stalingrado es la ciudad que vimos hace poco, de Volgogrado, sí, donde estaba la madre patria, el monumento ese, sí, grande. Sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, ahí vemos el estadio de Nizhny Novgorod. Que iba a jugar la selección argentina el jueves a las 3 de la tarde contra Croacia. No tiene nieve, por supuesto ya, pero claro, bueno, acá en la foto les traje con nieve. Y ahí al costado lo que se ve una catedral que se muy llama linda. De Alejandro, Catedral de Alejandro. Yo veo estas imágenes y me remito automáticamente a paisajes como de pintura, de dibujos. Sí, claro, es que sí, tal cual. Sí, aparte, sí, fíjate, el estadio pintoro de fondo y la catedral amarilla ahí al costado, la verdad que es impresionante esa foto, ¿eh? Sí, ese es una de las catedrales también más antiguas, se construyeron en la época de bueno, se llama Alejandro por el rey Alejandro de los Romanov. Es Alexander, sería sí, sí, en ruso, que, bueno, conocen todos la historia de Rasputín, de Nikolai, de la época de los Romanov, de los zares de Rusia. Sí. Bueno, eran los últimos zares de Rusia antes de que empiece todo lo que es la revolución. Sí. Bueno, y acá, esta parte seguro que le va a gustar a Vicky, porque es una ciudad de muchos lugares de militares, donde puedes subirte a los tanques, ajá, tocarlos, tocar todo. En estos museos que dicen, no se toca nada, o no toque acá, no toque allá. Bueno, acá puedes tocar este todo. Es subirte, bien, poder, sí, claro. Por supuesto, no hay balas, no se puede, claro, disparar. Tal cual. No, imagínate. Pero bueno, hay un parque militar muy grande. Aparte, Nizhny Novgorod fue una de las ciudades de mucha importancia para Rusia, para toda la parte de los nazis, del bombardeo. La verdad que jugó un papel muy importante. Bueno, y también tenemos el Kremlin. Porque, bueno, todas las ciudades, en realidad, bueno, uno escucha el Kremlin de Plaza Roja, no es solamente el de Plaza Roja, sino también... ¿Qué significa Kremlin? Es como una fortaleza. Ajá. Es como la fortaleza de cada ciudad. Bueno, cada sí, ciudad lo tiene y lo utilizaban. Bueno, imagínate que el Kremlin de Nizhny Novgorod se hizo 15 años después de que se descubrió América. Mirá. O sea, para que tengan... Ah, tiene un... La... Dimensión, sí. Dimensión. Sí, sí. Y se dice que en el Kremlin hay una foto desde arriba, como que se ve sí, toda la ciudad. Seguramente ahora la vamos a poder mostrar para que vean el tamaño. Tiene unos 2 kilómetros aproximadamente, ajá, el Kremlin. Y se dice... ¿Esa es? Acá, esa es, exactamente. En la parte de arriba, bueno, hay como unas torres. Muchas torres fueron reconstruidas. Y bueno, y todas las ciudades tienen su fortaleza. Se dice que en ese lugar hay una biblioteca enterrada de nada más que nada menos de Iván el Terrible. O sea, ah, mira vos. Pero no, ajá, lo saben en dónde. Bueno, esto es... Creo que hay que dedicarle un programa directamente a Iván el Terrible. Ah, Iván el Terrible, porque bueno, lleva un nombre... fue el que hizo la famosa San Basilio, la catedral, sí, de Moscú. Ajá. Se dice que él, cuando hizo es como una... No anécdota, bueno, no tiene nada anecdótico, sino que... cuenta la leyenda que le sacó los ojos al arquitecto que la hizo, porque la hizo tan perfecta, tan hermosa, y para que él no la vuelva, claro, a hacer. Uh-huh. Dicen que son rumores falsos, era un tipo muy, muy enfermo, uh-huh, pero hoy por hoy Rusia, las conquistas que tiene Rusia, esto estamos hablando de la época de 1500, 1600 aproximadamente, uh-huh, todas las conquistas que se tiene Rusia es debido gracias a él. Y tenía una obsesión por la política de... cuando son corruptos, por la corrupción de la política, los mataba a todos. Cada, ajá, persona no acepta, que pensaba... No aceptaba a los corruptos, no, digamos. No, así. No, no, ajá, pero también era muy... Muy firme, digamos, sí, una persona... firme, y también tenía ideología sobre las mujeres. Él trajo como unas 800 mujeres al pueblo para elegir una para casarse. Tuvo 8 matrimonios, de los cuales la iglesia ortodoxa en realidad reconoce solamente 3. O sea, vos podés casarte y divorciarte hasta 3 veces en la iglesia ortodoxa. Claro. Bueno, él lo hizo 8 veces. No ha tenido ningún tipo de heredero. Sus hijos murieron prácticamente todos. El último heredero que tuvo también murió de cólera. Así que no...
no quedó nadie. No quedó ninguna herencia, digamos. Claro. Sí, pero bueno, no quieren desenterrar toda esa parte del Kremlin para encontrar la biblioteca. Yo creo que va a ser uno de los hallazgos más importantes en la historia rusa si lo llegan a encontrar. Ojalá claro, que lo encuentren. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, Katy, como siempre traes cosas muy, muy interesantes sí, sí, sí. de allá de Rusia. Aprendemos sabores, aprendemos cultura, ajá, sí. aprendemos... Conocemos lugares diferentes. Intentamos de hablar un poquito, que sea así. Sí, eso es lo que más me está costando de todas maneras, porque por la práctica, ¿me entendés? Claro, claro. Solamente hablamos bueno, pero, ruso cuando estamos frente Katy, a ellos. Pero bueno, bueno Katy, si te quieres despedir en ruso, nos volvemos a encontrar la semana que viene o en cualquier momento. Большое спасибо, всегда очень рада, pues 10. Muchas gracias, siempre estoy contenta de venir acá. Y no nos olvidemos que esta noche, a partir de las 9 de la noche, después de la segunda edición de Noticias, aquí estaremos con Katy y con todo el equipo deportivo de Canal bueno. 7 para... analizar, debate. Para debatir lo que pasa con la selección argentina en Canal 7. Ahora tenemos un pequeño problema. ¿Cuál? ¿Comés vos o como yo la torta? Porque tenemos que hacer títulos. Arranco yo, después en el segundo título vos y así sucesivamente. Y si no, que Katy lo diga en ruso los títulos. Dale, títulos. No.